Nuestro match número 34, Drivers detrás de las líneas. Comenzamos en 3, 2, 1, Charge Up. Arranca ya el periodo de autónomo de esta partida. Bullock 34-72 ya se acerca para la Alianza Roja. Mientras tanto, el 68-32 que ya balancea también para la Alianza Roja. Lo mismo del lado de la Alianza Azul. Lo intenta Voltec, pero no lo logra. Se nos queda a la mitad. Los Drivers toman posición de sus controles. Ahora sí comienza el periodo de teleoperado. Steamex que lleva ya un cono para la Alianza Roja. Veamos dónde lo coloca. Tenemos un cono en nivel 3 para la Alianza Roja, cortesía de Steamex. Voltec 66-47 no se queda atrás para la Alianza Azul. Deja ya un cono en el segundo nivel de su grid. Los del Estado de México que se acercan aquí por un cubo. Parece que se decidieron mejor por poner un cono. 59-32. Los de Mérida que tratan de dejar ahí ese cubo en el primer puesto de la grid. 92-13 Tecuani que le juega aquí defensa dura contra el 82-56. Voltec 66-47 se desliza por toda la cancha. Lleva ya un cono en su posición. Veamos dónde lo coloca. 92-13 Tecuani parece ir allá con sus Human Players. Veamos si lo logran dar alguna game piece. Mientras tanto, Voltec coloca ya para la Alianza Azul un cono más a nivel 2. Un poco detenidos los robots de Bullock y de Steamex. ¿Dónde están las porras de la Alianza Roja? Veamos si logran recuperarse de esto. La mancha verde ya escuchó a su porra, ya comienza movimiento de nuevo. Mientras tanto, el 82-56, ellos son Army, que ya ponen un cono más en el nivel 1 de su grid. Hace lo mismo ya el 59-32, los de Mérida Quetzales. 66-47, Voltec, que deja ya también un cubo más a nivel 2, completando un link para la Alianza Azul. Mientras tanto, la mancha verde que ya balancea para la Alianza Roja. Nos quedan 30 segundos entre los. Voltec que ya comienza a escalar, hace ya lo mismo el 82-56. Bullock se reclina un poco para que suba Tecuani y veamos si se logra balancear. ¿Tenemos balance o no tenemos balance para la Alianza Roja? La Alianza Azul ya logra balancearse, la Alianza Roja logra balancearse. Tenemos 10 segundos en el reloj. Alguien cuénteme un chiste porque este partido se terminó ya hace un ratote. 5, 4, 3, 2, 1. Resultados positivos para la Alianza Azul, que se llevan la victoria con 59 puntos sobre 52 de la Alianza Roja. Muchas felicidades a ambas alianzas.